¿Qué tal? Soy Víctor y yo estudio en la Universidad del Valle en Bolivia y participé de un programa de intercambio con UDUAL, con la Universidad Estatal de Sonora en México. Y les voy a contar un poco acerca de mi experiencia y cómo el coronavirus afectó todo, ¿no? Y vamos, les voy a mostrar con fotos y todo. Enteré que fui aceptado para el intercambio el día 18 de noviembre del 2019. Ese fue uno de los momentos más emocionantes, ya que estaba confirmado que tendría una de las mejores experiencias de la vida. Inmediatamente inicié trámites y el día 8 de enero de 2020 me embarqué en la aventura, llegando a México el día siguiente con una cálida bienvenida de parte de la universidad de allá. Y a partir de ese momento fue solo crecimiento, tanto personal como emocional. Conocí nuevas culturas, nuevas amistades y formas de ver la vida. Al comienzo miraba la situación del coronavirus como algo lejano y no creía que llegue a afectar la ciudad donde me encontraba. Pero pasaban los días y se acercaba cada vez más hasta el momento de afectar tanto que tengan que suspender clases en la universidad, entrar en confinamiento, cancelar viajes programados, evitar contacto incluso con hasta nuestros mismos compañeros de intercambio, entre muchas otras cosas. Luego me enteré que mi aerolínea de retorno cesaba operaciones en mi país cerrada frontera, con todos los países del mundo de forma indefinida. Situación que se mantiene hasta el día de hoy, 19 de junio, que grabo este video. Como era de esperarse, ya empezaba a preocuparme bastante, ya que no sabría cuándo volvería a mi país. Y todo esto había sucedido hasta mediados de marzo y comienzos de abril. En esos momentos empiezas a valorar todo lo que tienes en tu país. La inseguridad de no saber si podrás quedar infectado, si no soportas que solo te da tu país. Y que los recursos económicos son limitados, es en verdad muy angustiante. Pero gracias a una oportunidad de la Embajada de Bolivia, pude retornar el 20 de abril a mi país. Debí guardar cuarentena obligatoria a mi llegada, pero es algo que agradezco demasiado. Actualmente me encuentro con mi familia y terminé mi intercambio académico de forma virtual. A pesar de que esta situación me prohibió de conocer demasiados lugares y personas que estaban programados en mi experiencia, me hizo crecer personalmente a llevarme a límites que jamás esperaría de esta experiencia, cosa que se me hizo más fuerte en términos de carácter. Y para terminar, entiendo que esta situación es pasajera, muy pronto estaremos disfrutando de la vida, tal y como la deseamos. Espero que todos estén bien y gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia.